obras recopiladas en géneros completamente diferentes, desde fotos impresionistas y hasta la fotografía callejera. Y usted sabe, cada trabajo posee su propia energía, su propia alma. Quería plantear serios problemas sociales en nuestra ciudad. Y la lente de la cámara a veces ve cosas que no puede ver la persona común. No hay nada más hermoso que el cuerpo femenino. Y una mujer nunca se abrirá ante un hombre tal como lo hace frente a mi lente. ¿Usted es Lisa Blazova? ¿Sí? Lisa, cuéntenos, por favor, ¿por qué todas sus obras son de paisajes, pero entre ellas solo hay un retrato? Es que en realidad hace mucho tiempo que no fotografío retratos. Es solo que es una foto muy antigua. Pero a juzgar de que su obra se encuentra aquí... Discúlpeme. Tengo que irme. ¿Qué te parece este? Calle Luminosa parece ser España. No, no me gusta mucho. ¿De verdad? Pues, bueno. Ah, mira, esta la ciudad de noche. ¿Te gusta? Papá, acércate más a la derecha hacia la chica. ¿Esta? Sí. ¿Cómo la llamarías? Ni idea, voy a ver cómo se llama. No, no, espera, piensa, ¿cómo la llamarías? Sasha, deja de jugar tus juegos. Si te gusta, la compro. Ya tengo que irme. El vacío. ¿Qué dijiste? O incluso... El abismo. Disculpe. El nombre de la foto es El abismo. Soy su autora. Papá. Sí, Sasha, lo siento. ¿Puedo presentarte a mi hija? Por supuesto. Sasha... Ella tomó la fotografía. Es la fotógrafa. Hola, muy buena foto. ¿Y ese título? Siento lo mismo cuando la miro. Gracias. Eres la primera persona que concuerda. Soy Lisa. Y yo, Sasha. Hola, Lisa. ¿Ole? ¿Por qué está aquí? ¿Y cómo supo dónde vivo? Lo siento, hice algunas llamadas. No es tan difícil como parece. ¿Y para qué hizo esas consultas sobre mí? ¿Podemos tomar un té? Con un corazón así no vivirá mucho. Estamos esperando un trasplante. Pero... los médicos dicen que Sasha ahora está muy débil. Tal vez no resista la operación. Lo siento mucho. Pero no entiendo muy bien cómo puedo ayudarle a Sasha. Sasha... ella no lucha. Incluso a veces pienso que está cansada de vivir así. Tal vez si tuviera algunos amigos, algún interés, ella lucharía de nuevo. Pero es difícil para ella estar de pie mucho tiempo, por lo que ya no sale casi a ningún lado. Estudia en casa. Tratamos de no llevarla
Al hospital, el médico siempre viene a verla. ¿Cómo conseguiría amigos? Espere. Debo haber entendido algo mal. ¿Usted quiere contratarme como su amiga, cierto? Digamos, como una amiga por dinero. ¿Habla en serio? Escúchame, Lisa. Sasha está muy sola. Necesita a alguien con quien distraerse un poco de su enfermedad. Disculpe. Tal vez me meto en lo que no debo, es verdad. Pero me parece que nadie puede hacerlo mejor que su propia madre. Es cierto. Si estuviera viva, yo no estaría aquí. Lo siento. No sabía. No te preocupes. Pero yo tengo 15 años más que ella. Encuéntrale a alguien de su misma edad. Lisa, entiendo cómo se ve todo esto. No tomemos esto como una amistad por dinero. Lisa, a Sasha le gustaba mucho tomar fotografías. Por su enfermedad, ella dejó de hacerlo. Tal vez puedas darle unas lecciones de fotografía. Si se interesa, seguiré enseñándole. De lo contrario, dejará de hacerlo. Pero ahora solo tomo fotos para stock. ¿Sabe? Sería mejor que le encuentre algún curso profesional. No puedo ayudarle, lo siento. ¿Sabe que Sasha quedó impresionada con su trabajo? Ella sintió algo. Pude notarlo. Y usted también se acercó por algo. Claramente hay una conexión entre ustedes dos. Por favor, Lisa, solo conócela. Bueno. Está bien, pero apenas nos conoceremos. Excelente. Te lo agradezco. Haré que mi chofer la recoja mañana mismo a las 3, si está bien. ¿Mañana? ¿Está ocupada? No, está bien. Que sea mañana, entonces. Gracias, Lisa. Hola. ¿Usted es Pasha? Tú debes de ser Lisa. ¿Sí? Soy el chofer de Oleg Sergeyevich. Sí, así lo entendí. Toma asiento. Disculpe, por favor. Es que suelo marearme. ¿Puedo sentarme adelante? Claro, no hay ningún problema. Gracias. ¿No tiene frío? ¿Puedo bajar el aire acondicionado? Sí. Por favor. Excelente. Veo que tiene piel de gallina. ¿Puedo tutearla? Bueno, después de todo pasaremos mucho tiempo en el auto, yendo y viniendo casi cada día. Deberíamos ser buenos amigos. No sé si viajaré a menudo. ¿Y eso por qué? ¿Cree usted que no podrá soportarlo? No. Es que puede que no me ponga de acuerdo. Entiendo. Será una pena no acompañarla cada día. ¿Por qué? Pues me agrada su compañía.
Gracias. De nada. Buenas tardes, Lisa. Hola, Oleg. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Bien. ¿Pasha te aburrió mucho con sus charlas? Claro que no, señor. Solo lo aburra usted. Para los demás, mis charlas son divertidas. Es cierto. Vamos. El aire se siente tan fresco aquí al respirar. ¿En serio? La verdad, ni cuenta me doy. Lo haría si viviera un par de años en la sofocante ciudad. Trabajo muy a menudo por ahí. ¿Sí? ¿A qué se dedica? Tengo una cadena de restaurantes. Papá, ¿qué sucede? ¡Toca la puerta! De tocar un poco más fuerte rompería la puerta. Arriba. Hola, Sasha. Hola. Sasha, ella es... La misma fotógrafa a la que le compramos el abismo. ¿La trajeron? Te dije que no lo recogería hasta el lunes. Entonces, ¿por qué están aquí? Creí que sería útil para ti... hablar con un fotógrafo profesional, ya que te dedicabas a eso. Acordamos que no traerías a nadie. Primero, Sasha cuida el tono. Segundo, invité a Lisa aquí para que tuvieras la oportunidad... ¿Para qué ella conmigo, qué? Ya estoy harta de que me traigas niñeras todo el tiempo. Como si me fueran a enseñar algo. Sasha. Oleg, disculpe, ¿podría hablar con ella a solas? Adelante. ¿Tú la hiciste? Digamos que sí. Captaste bien el momento, pero la exposición no está del todo bien. ¿Qué exactamente? Le falta exposición. Traeré mañana mi cámara y te mostraré cómo hacerlo bien. ¡Ah, mañana! ¿Eso significa que ya has arreglado todo con él? ¿Ya arreglaron un horario? No, aún no hemos acordado nada. Oye, me pregunto... ¿A ti te pagan por nuestra pseudo-amistad aparte o con un descuento? Ya sabes, un paquete económico. Mira, no planeo convertirme en tu amiga. Soy tu maestra y tú mi alumna, sin otras opciones. Hola, soy Saya Viktorovna, ama de llaves. Usted y Saya están invitadas a comer. Marta, falta secar las copas. ¿Lo harás? Uh-huh. Gracias. Hola, Lisa. Soy Cristina, la esposa de Oleg. Un gusto. ¿Se conocieron con Sasha? Sí, nos conocimos. Según entendí, el encuentro no fue muy bueno. No se apresure a sacar conclusiones. Sasha es una chica muy buena. Es cierto que debido a su corazón se cansa rápido y a su corta edad no es simple. Usted misma lo entiende. De vez en cuando se desquita con alguien. ¿Otra vez sobre mí? No les aburre, ¿eh? Así vivimos. Vamos a la mesa, ¿sí? El almuerzo será servido pronto. ¿Qué es esto? ¿Un puchero para Rocky? Es una sopa de trucha. Soy Eva Viktorovna, muy sabrosa, Sasha, prueba. ¿Tenemos algo normal? Come lo que hay en tu plato. Y agradécele a Cristina que es ella quien organiza tu dieta cada día. Además, tenemos platos idénticos. Gracias. Un placer. A comer. Lisa, ¿podría mostrarnos algo de su trabajo? Amo los retratos.
No hago retratos hace mucho. Ahora hago principalmente paisajes y... Papá, si llego a vivir hasta los 18 años, ¿tendré mi propio derecho a decidir qué comer? ¿Qué tal está la familia? Buen provecho para ti. Tío Igor, hola. Hola, pequeña. Igor, toma asiento, te serviré la comida. Qué sorpresa. Hola. Bueno, pues Sasha me invitó y no la he visto en 2 semanas, Oleg. Toma asiento. Hola. ¿Qué te parecen? ¡Guau! Wow, son inalámbricos, como yo quería. Exactamente. Podrías haberme dicho. No nos hemos presentado. Soy Lisa. Es mi nueva amiga. Papá me la compró. Alexandra. Soy fotógrafa. Oleg me invitó para que le diera clases a Sasha. Y sin avisarme a mí. Escucha, Sasha, fue suficiente. Tenemos a una invitada en nuestra casa. No solo no sabes comportarte de forma decente con ella, sino que logras ofenderla. Y me avergüenzas a mí. ¿Te avergüenzas? ¿Y tú quién eres para mí? ¿Tía, amiga o tal vez mamá? No vuelvas a faltar el respeto de esa manera. Discúlpate, Sasha. Que te disculpes o no me escuchaste. Estuvo delicioso, gracias a todos. A tu cuarto. Pues ahora puedo presentarme. Yo soy Igor, el hermano de este formidable millonario. Lamento que haya salido de esta forma. No creo que sea un almuerzo que haya soñado. No lo soñé, pero seguro que no lo olvidaré. Oleg, ¿usted entiende que rechazaré el trabajo? Entiendo. No intentaré convencerla. Disculpe de nuevo. Pasha la llevará. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Pasha, podemos irnos. Claro, solo deme 5 minutos para cambiar el aceite. Bien. Daré un paseo, ¿sí? Amor, estoy tan cansada. No tienes idea de lo mal que me siento aquí. Y ahí me espera mi mamá, lo sé. Sasha, ¿puedo acercarme a ti? Rocky, vamos. Oleg, no debería ser así con Sasha. A nadie le agrada hacer las cosas así. No puedes obligar a alguien a tener amigos, así no funciona. ¿Qué sugieres que haga? ¿Sentarme y mirar cómo sufre? Claro que no. Necesita de alguien. No percibe a nadie de esta casa. Espera, ella está loca por Igor, por ejemplo. Si ese es el caso, tengo una posible solución. Puedo visitar más a menudo a Sasha, le gustará. A Sasha, tal vez. ¿Y a quién dejarás tus caballos? No te preocupes por eso. Pues sí, lo hago. Estoy muy preocupado por eso, porque en lugar de ganar dinero, gastas el dinero de papá. Construiste una enorme casa, bien hecho, genio. ¿Olvidaste que papá dejó ese dinero para el desarrollo empresarial? ¿O tu negocio consiste en cavar estiércol de caballo? Y ni siquiera quieres hacer tu trabajo. Prefieres estar aquí sentado todo el día sin hacer nada. Muy bien, excelente plan.
Te pagaré. Te pagaré como a una niñera, si al menos ganarás algo. Oleg, basta. Estás equivocado. Siempre lo estoy. Sobre todo cuando se trata de Igor. Fue una buena reunión. Linda familia. Iré a excavar en el estiércol. Hasta luego. Estoy harta de tus celos. Felices 6 años. Oleg, ¿ha visto la hora? Es hora de dormir. Lo haré, Soya. Iré pronto. Y me llevaré esto lejos de tu páncreas. Soya. ¿Qué? ¿Sabes si Cristina se fue a dormir? Creo que aún no ha vuelto de correr. Okay. ¿Cuántos kilómetros son los que recorre? Lisa. Disculpe que llamo tan tarde. Es que... ¿Tampoco duerme? Puedo ir mañana. Por supuesto. Gracias. Buenas noches. ¿Papá?
¿Quién está ahí? ¿Mamá? ¿Cómo estás, Sasha? ¿Aún duerme? Ya despertó. Pobrecita. De nuevo sufre por esas alucinaciones. Dice que solo es una pesadilla. Cristina, perdóname lo de ayer. Mi amor, no estoy ofendida. Siempre te perdono, no importa lo que hagas, porque te amo mucho. Mucho. Y confío en ti, así que quiero que tú también confíes en mí. ¿Entiendes? ¿Sí? Llegaré tarde a yoga. Odio que vayas a yoga. Hola. ¿Cómo te sientes? Como ves, aún sigo viva. Hola, bebé. ¿Cómo te llamas? Rocky, y no es un bebé. ¿Posarás para mí? ¿Quieres ver cómo quedó? Aquí. Mira. Rocky salió bien. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o esta? ¿En qué modo tomaste las fotos? No importa el modo. Sal, te mostraré todo. No olvides el enfoque. Nada mal. Solo abre un poco más el diafragma. Veamos. Sasha, tu papá me dijo que tuviste un ataque anoche. Sí, fue solo una pesadilla. ¿De qué trataba? Apenas lo recuerdo. ¡Oh! Llegó la pizza. Comamos ahora y luego continuamos, ¿de acuerdo? De acuerdo.
Tú come, yo hablaré con tu papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estoy aprendiendo a fotografiar. ¿En serio? Sí. Genial. No, casi me olvido de la pizza. Gracias. Pedí que te agregaran queso doble como te gusta. ¿Eso está permitido? Sí, si no le dices a nadie. Bueno, ya tengo que irme. Adiós. Adiós. ¿Ese es Igor? Vaya, más despacio. Hola, Lisa. Hola. ¿Qué casualidad? No estuvo planeado. Por supuesto que no. Y si dejas el auto y vienes conmigo en caballo, no hay lugar. Mejor iré en auto. Es más seguro. Como quieras. ¿Qué estás haciendo? Leo correos. ¿Tomaste la pastilla? No. No olvides tomarla. Quizá no ahora. No quiero dormir. ¿Puedes acercarte? Tengo las manos grasosas. Ven aquí. Espera. Espera, mi cabello. Espera. Míralo después. Espera, es rápido. ¿Era importante? Solo publicidad. ¿Ahora qué sucede? ¿Qué sucede? Quiero besarte, pero te alejas. ¿Quieres o debes? Otra vez. ¿Otra vez? ¿Crees que no noto el esfuerzo que haces para tocarme? Sé que solo estás fingiendo. Eso sucede. Simplemente no me siento bien. ¿Dolor de cabeza? Por gracioso que suene, realmente tengo problemas de salud. Yo también tengo un problema. Mi esposa no me desea, entonces desea a alguien más. Oleg. Oleg.
¿Igor? Sasha, ¿tomarás las fotos? Mira qué hermoso es el cielo. Hermoso. De hecho, hice todo por ti. ¿Te gusta tomar fotos cuando el cielo está así? Me encanta. El cielo resulta con más volumen. Entonces, vamos. ¿A dónde? Hay un acantilado hermoso cerca de la casa del tío Igor. ¿Qué acantilado? ¿Y si empieza a llover? No tardaremos mucho, solo un par de fotos. Y tú misma dijiste que te encanta hacer fotos con el tiempo así. Sí, pero no bajo la lluvia. No está lloviendo ahora, así que démonos prisa. No iremos a ninguna parte, Sasha. No puedes mojarte. Sí, claro, no puedo hacer nada. Sasha, hagamos un trato que no sea por mucho tiempo, ¿sí? Un par de fotos y volvemos. Oye, qué hermoso es aquí. ¿Y yo qué te dije? ¡Mira qué fotos! Sí, hermosas fotos. Creo que está empezando a llover. Eso fue todo. Volvamos. ¡No! ¡Una foto más, por favor! ¿Qué una más? ¡Ahora empezará a llover! ¡Vamos! ¡Démonos prisa para llegar del tío Igor! ¡Corramos! ¡Sasha! ¡Al menos ponte la chaqueta! ¡Si no te mojarás! Luego empezó a cántaros. Nunca antes había paseado bajo una lluvia así. Tal vez no te equivocabas. ¿Y qué tal? Si te queda el estilo. Con mi ropa te has hecho algo así como... más cercana. Creo que alguien está coqueteando. No me delate, somos equipo. Gracias. ¿Y si llamamos a Oleg? Déjamelo a mí, él gritará. Oiga, no llamemos a nadie. Tío Igor, déjame quedarme contigo. Aquí es genial. Oh, pero solo si cocinas para mí la próxima vez, pequeña. Eso es explotación del trabajo infantil. Sasha, ¿tienes frío? No, está bien. Déjame ver tu frente. Está ardiendo. ¿Tienes algún tipo de antifebriles o...? Ni siquiera tengo botiquín. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hacemos? Dios, ¿qué hacemos? Lisa, ¿en qué estabas pensando? Ir sin saber dónde durante una tormenta con una niña enferma. Ya habíamos hablado de esto. Papá, en ese entonces no había tormenta. Y tú guarda silencio. Estoy seguro que fue tu idea. No vas a dar ni un paso fuera durante un mes. Me encargaré que así sea, ¿oíste? No sea así con ella, por favor. ¿Qué dijiste? No es necesario castigarla. ¿En serio? ¿Así que tú me vas a enseñar cómo debo criar a mi hija? No. Pero... fue mi idea. Yo llevé a Sasha a tomar fotos con ese tiempo. Es que el cielo... era muy
hermoso. ¿Hermoso? ¿Estás loca o qué te pasa? Y por ese cielo hermoso acabas de poner en riesgo la vida de mi hija. Sí, fui muy tonta. Soy muy culpable, lo siento. Pero fue mi culpa. ¿Por qué castigar a Sasha por eso? Si quiere despedirme, hágalo. Incluso ahora. Cuando sea, me llamas a mí. Me llamas de inmediato, solo a mí. No a Igor, a mí. Espero que esta vez sí haya quedado claro. ¿Adiós? Sí, adiós. Lisa, espera. Casi lo olvido. Fui a la farmacia. Aquí tienes algo de medicina para el resfrío. Gracias, Pasha. No te preocupes. Yo siempre me estoy enfermando, así que no fue una molestia. Gracias. De nuevo. ¿Igor? Llamo para decir que me falta mi camisa. Tranquilo, te la devolveré. Ojalá. Oye. Sasha, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, bebé? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues no podía dormir y decidí hornear un pastel de pescado para que puedan comerlo por la mañana, recién hecho. Ajá, claro. ¿Y qué hay en el bolso? ¿En el bolso? Allí están mis cosas. ¡Saca tus manos! Oh. Usted nos está robando comida. Cariño, yo no robo. Solo que tienen comida que están desperdiciando. Bueno, iré a despertar a papá. Sasha. Detente. Sasha. Sasha, no le digas a tu papá, me despedirá. Y hará bien. Entonces yo también tengo algo que decirle. Escuché que fuiste tú quien llevó a Lisa a la tormenta. Y si Oleg se entera, no podrás ver a tu chico por mucho tiempo. Sobre él tampoco sabe, por cierto. ¿Sobre qué chico? Cariño, ¿por qué pelear entre nosotras, eh? Soy los oídos de esta casa. Ve a la cama, cariño. Ve, mi amor. Thank you.
Hola. Aquí tienes tu camisa. No es justo. ¿Por qué? Porque yo tenía que cocinar algo sabroso, abrir una deliciosa botella de vino y tú acabas de arruinar todos mis planes. Creo que te estás apurando. Es un poco pronto. ¿Es algo temprano? ¿Entonces un croissant y café? No puedo. Debo ver a Sasha. Ok. Entonces te llevo. ¿Y cómo? Oh. ¿Estás seguro? De acuerdo. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días. Igor, Lisa, buenos días. Qué maravillosos se ven. Vaya, mira. Míralos. Sí, ya los vi. ¿Y qué tal? ¿Más feliz en el suelo? Con más calma. Tranquila. Pero fui valiente por ser la primera vez. Fue excelente para mí. Piénsalo para la próxima. El auto sobre el caballo. Hasta luego. Vamos. Hola. Hola. Entonces no te llevaré a tu casa hoy. ¿Bien? Está bien. Solo que le falta volumen. ¿Corregirás la luz tú misma? Sí. Adelante. Esta. Este. Sí. Sí. Hola. Hola. Dime qué es el abismo. Ella misma. ¿Dónde la colgarás? Sí, a ver. Aquí. ¿Quién es? Mi hermana. ¿Puedes corregir la luz? ¿Hace cuánto tomaste esta foto? Unos 14 años. Oh, wow. ¿Y dónde está ella ahora? Murió. Lo siento. ¿Qué te parece esta composición? No. Todo está mal. Estoy cansada. No logro hacerlo bien. Tomemos un descanso. Lisa, lo siento. Es solo que esta foto tiene como un contraste, ¿sabes? Tu hermana sonríe así, pero la foto es tan triste. Es que esa sonrisa fue lo último que vi en su rostro antes de que ella mira, tenemos un lindo día. ¿Hacemos un picnic en el patio? Tú baja. Yo ahora te sigo. Uh-huh.
Perdóname. Por favor. Papá, ¿has estado pescando? Sí. Mira cuántos carpines. ¿Por qué no me dijiste? Hubiera ido contigo. Habría sido si no estuvieras con fiebre. Mira, creo que estás siendo sarcástico ahora y eso no es bueno para la salud. Mira quién habla. Mi malvada maestra. Ah, está bien, dame tu red. Y ve a cambiarte la ropa que apestas a pescado. Papá pescó carpines, cocínelos. Y por cierto, no olvide robar un poco para usted. Y yo prepararé sándwiches para nosotros. Bueno, entonces yo limonada. Uh-huh. Oye, no es un crimen. Se llevó tan solo 2 latas de conservas. Tal vez le falte dinero y no le alcance para comer. Sí, claro. Hace poco anduvo en la oficina de mi padre. Soy ya limpia toda la casa. ¿Es normal? Lisa, era de noche. ¿Ella limpia de noche también? Y cuando se lo conté a mi papá, ella respondió que yo soñé todo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no te creyeron en lo absoluto? Nadie en esta casa me cree. Todos piensan que estoy loca, que estoy alucinando y todo eso. Hola. Soy Avetrova. Hola. Buenos días. Estoy llamando por su nieto. Sí, escucho. ¿Qué tienes con ese bonito repartidor? Nada, por supuesto. ¿De dónde sacaste eso? Simplemente le gusto. ¿Y él a ti? Un poco. O... más que un poco. Es solo que... no es como mi familia. Es tan... libre. O algo así. Hoy aquí... y mañana va en su moto, en camino a la orilla del mar. No como yo. Ni siquiera puedo ir a la disco local. ¿A qué lugar te gustaría más ir? No sé. Tal vez me gustaría ver el océano. Visitarlo. Nadar en él. Respirarlo. Y luego haría una fiesta en la playa con los lugareños. Haríamos una fogata y prepararíamos tiburón asado. ¿Un tiburón? Sí, un tiburón. Y bailaríamos hasta la mañana. En serio, hasta la mañana. Creo que nada es imposible. Nunca la había visto tan feliz. Solo necesitaba salir de la casa. Vaya. ¿Qué tal, Pasha? ¿Qué tal estás? ¿Por qué no estás adentro con los demás? No es para mí. No, a nadie le divierte. Tienes que ir. Sasha, ¿en qué isla estamos ahora? Carpines listos. ¡Atención, atención! Nuestro barco naufragó cerca de Madagascar. Llegamos a una isla desierta, pescamos para la cena y estamos felices de haber sobrevivido. Pues brindemos por nuestro viaje alrededor del mundo. ¿Quién se atreve a beber aquí sin el maestre? ¡Tío Igor! ¡Ten, toma! Gracias.
Ahora que estamos todos realmente juntos, propongo levantar nuestros cocos. Propongo que vayamos a un lugar nuevo cada semana. Esa es una excelente idea. La próxima naveguemos a Brasil para el Carnaval de Río. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Oleg? Pasha, ¿qué haces ahí? Come con nosotros. No, gracias. Estaré en el auto. Dime cuando haya que llevar a Lisa. Ok, te llamaré. Ajá. ¿Saben por qué necesitaban los vendajes? Quizás porque un ojo era feo. Cuando el pirata bajaba los ojos, hace frío, me pondré algo. Porque ya estaba acostumbrado a la oscuridad para poder ver oscuras rápidamente. Por supuesto, el frío. Rocky, ¿qué estás haciendo? Mi tontito. Te traje una manta, pensé que tendrías frío. Sí, un poco. Gracias. Es un placer. Me iré pronto. Pasha está esperando. Pasha, pues Pasha esperará. Su profesión es esperar. Y como estamos en una isla desierta, no deberíamos separarnos. Puede ser algo peligroso. Pues eres un chico grande. Debes saber que los cuentos terminan a medianoche. No lo sé, no. Cuando tú leías tus libros sobre princesas, yo jugaba a ser soldado y ahí teníamos otras reglas. En mi opinión, se gustan. Se siente el amor en el aire. Pues es bueno. Tal vez no tendrás más celos de mí. ¿Qué tal tu yoga hoy? ¿Puede Lisa quedarse con nosotros esta noche, por favor? Claro. Ella puede quedarse siempre que quiera. ¡Gracias! ¡Lisa, Lisa, quédate con nosotros hoy! Ya hice un trato con papá. Tengo que irme. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué hay de bailar hasta la mañana? Además, mañana es día libre. Está bien. ¡Hurra! Me quedo. No deberías haberlo permitido. ¿Por qué? Ella vive muy lejos y tenemos espacio. Porque Sasha se está acostumbrando. Y para Lisa solo es un trabajo. ¿Qué harás cuando Lisa encuentre un trabajo más interesante? ¿Qué tal, Pasha? Afuera, ¿ya salimos? Discúlpame por la demora. No hay problema. Lisa se queda con nosotros. Lamento no avisarte antes. No te preocupes. Lo decidimos ahora. Sí, no hay problema. Nos vemos. Uja, tu turno. ¿Ya se besaron? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el tío Igor. ¿Ya se besaron? No. No sé por qué tú... Es tu turno. Vamos, puedo ver cómo te mira. No sé qué ves, pero perdiste. Es todo. No, un intento más. Tal vez mañana. No.
¡Lisa! Vamos, no, pero Lisa. Sí. Es todo. Ve. ¡Qué aburrida! Escucha, ¿puedo quedarme contigo? ¿Por qué? ¿Algo te asusta? No, es solo que estoy harta de mi habitación. Nunca salgo de ahí, entonces, ¿puedo? Está bien, ven. Solo una condición. Dime qué está pasando. A veces, por la noche veo a alguien. Papá dice que estoy alucinando. Pero no es así. ¿Y tú ves a alguien o algo? Es mamá. No puedo ver su cara. Pero ella está en su vestido. Primero llama a la puerta de mi cuarto. Y cuando abro, ya está muy lejos. Me nota. Y empieza a acercarse. Eso me da mucho miedo. No lo soporto y cierro la puerta. Escucha. A veces vemos lo que realmente queremos ver. Algo o alguien. Es que nos sentimos muy mal sin ellos. No es así, Lisa. No quiero verla. Ella me asusta. Ella quiere llevarme. Ella quiere llevarme con ella. Y algún día lo hará. Sasha, ¿qué dices? Nadie te llevará. ¿Me oyes? Sasha. Igor, buenos días. Fue extraño verte en el auto hoy. ¿Pensabas que era un loco que anda por la ciudad en caballo? Pues, no me sorprendería. Es un lugar muy hermoso. No solo es el lugar favorito de Sasha, sino también el tuyo. Y de Oleg. Mi padre venía muy a menudo a pescar aquí. Y llevaba a Oleg con él. Pero a mí no.
pero aún así lo seguía aquí en secreto y los observaba a menudo. Veía la relación ideal entre un padre y un hijo. ¿Y tu mamá? ¿Lo pasabas bien con ella? Sí. Todo bien con mamá. Hasta que murió. Mi padre la llevó a ese punto. Por cierto, era un maestro haciéndolo. Maldito. Lo siento. Olvídalo. Creo que si mi mamá estuviera viva, todo sería diferente. Mi padre siempre me trató como a un extraño. Hasta llegué a pensar que soy hijo de otro hombre. Y he tratado de hacer buena letra mucho tiempo. Demasiado tiempo. Me abrí demasiado hoy. Normalmente no hago esto. Es el vino. Sí. Tal vez. O tal vez eres tú. Buenos días, Lisa. Buenos días. Sasha. ¿Ha visto a Sasha? Estuvo en el desayuno. ¿Luego subió? Ah, tal vez esté en el patio. Acabo de venir de allí y no estaba. ¿Y dónde puede estar? Pasó alrededor de una hora con sus amigas. Luego se fue a la calle Betochnaya. ¿Y qué hacía ella allí? Este chico se sentó con ella. Luego se fueron juntos no sé a dónde. Lo lamento, yo perdí el rastro. Llévatelo, no comeré. Algo no está bien, señor Oleg. Podemos rehacerlo. Sveta, está bien, no comeré. Así que salieron. No anticipes tu nerviosismo. Tal vez solo son buenos amigos. Averígualo. ¿Y bien? Nada. Busqué en todas las habitaciones, incluso en la oficina. No está. Debo llamar a Oleg. ¿Tal vez esté con Igor? Lo llamamos. No está con él. Podría buscarla por calles cercanas. Si tan solo supiéramos a dónde ir. Tal vez se encontró con amigos, tal vez hizo amigos nuevos. ¿Tú qué me dices, Lisa? No estoy segura, pero... Sasha. Ven aquí. ¿Dónde estabas? Yo solo di un paseo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? Sasha, ¿no entiendes lo que sucedió y decidiste dar un paseo? Eres una adulta, debes entender que te sentirás mal en cualquier momento y entonces ¿quién te ayudará? ¿Quién sabe hacerlo? ¡No me
me grites! ¡Solo me fui por media hora! ¡Te fuiste por más de 2 horas! ¿De dónde es esto? Es mi antigua pulsera. Sasha, no me mientas. Ahora dime de dónde salió. ¿Es del chico con el que te viste? Te estoy preguntando que de dónde salió. Sasha, dime quién te lo dio. No, esa no es la pulsera que tú y yo compramos hace un mes. Sí, así es. La compramos de camino a un estudio médico. Debería castigarte. ¿Cómo? ¿Con arresto domiciliario? Gracias por salvar a Sasha. Pues no habrá una segunda vez. Oleg tiene razón, no puede salir sola, es peligroso. Por Dios, se acaba de enamorar. No sé. Me parece que estos amores, esas mariposas en el estómago, por el contrario, solo ayudan a su corazón. Bueno, eso es hasta que se lo rompan. Sí, Lisa, eso sucede. Por cierto, Lisa, cuídate de eso. ¿Soy solo yo o estás insinuando algo? Igor no es muy simple. Deberías observarlo mejor. ¿Qué te hace pensar que solo nos hablamos, eso es todo? Seguro. Hola. Hola. ¿Dónde estuviste hoy? ¿Con tus amigas? Sí, me olvidé de contarte. Siusha se va a casar, ¿te imaginas? ¿Qué Siusha? ¿Cómo que Siusha? Mi compañera de clase, ¿no te acuerdas? Por eso estuvimos unas 4 horas organizando todo. Eso es bastante. ¿Y hoy qué? Y hoy estuvimos eligiendo su vestido, recorriendo las tiendas. Estoy tan cansada. Tomaré una ducha. Pues, hasta mañana. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿A tu casa? Tengo opciones. No. Vamos. Как пыльца не видя света в твоих глазах что-то нужен мне, чтоб любить тебя, чтоб себе ему и ей никому. Я так хотела полюбить, но где же тело, что хочет жить, и растеряла я все, что несла в себе, чтобы отдать тебе себе. Никому.
aquí? Hola, Lisa. Ha vuelto a pasar. No, Lisa. No se siente muy bien. Sí, creo que hoy no puede haber clases. Entendido. Ok. Sí. Tal vez. Ok, Lisa. Ojalá tengas razón. Llamaré a Pasha y él irá por ti. Adiós. Entendí bien. ¿Lisa viene? Sí, es correcto. Ella se mudará con nosotros un tiempo. ¿Hablas en serio? Por supuesto. ¿Qué quieres decir con que se mudará aquí? ¡Piensa siquiera con la cabeza, Oleg! ¿No ves que Sasha está fuera de control con esa Lisa? ¡Suficiente! Sasha es mi hija. Y creo que será lo mejor para ella. ¿Sí? Entonces que Lisa sea su enfermera. Yo me voy. Cristina. Oh, sí, es suficiente. Cristina. Hola. Hola. Mira lo que traje. ¡Wow! Hacemos fiesta de pijamada esta noche. Papá te dejó hacerla. ¿Te mudarás aquí? Sí, lo prometí. ¿Es el álbum familiar? Sí. ¿Puedo verlo contigo? Sí. ¿Eres tú? Sí. Qué graciosa. ¿Cuántos años tienes aquí? 5. Aquí estoy de mi abuela. Vestida a la moda. ¿Es tu mamá? Es hermosa. Sí. Yo le tomé la foto. En su último cumpleaños. Y con ese vestido viene a mí. Thank you.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Maldita sea! Y luego me desmayé. Di una vuelta por la casa. Todo está en su lugar. No falta nada. El cerrojo está intacto. Oh, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden irrumpir en una casa ajena? ¿Quién le dio el derecho? Soya, no le robaron nada. ¿Qué me pueden robar? Tal vez deberíamos llamar a la policía. Tal vez. Solo que no hemos perdido nada. No hay ningún rastro. No puedes describir a nadie. Y tú te lastimaste sola, no hay sentido. Pero debemos hacer algo. Llamaré a seguridad entonces. ¿Eso es todo? Pues decídelo solo, me voy. ¿Cómo puede ser esto? ¿Todo el tiempo? No puede ser. Bueno, si la atrapaste robando un par de veces, entonces sí es lógico para convencer a todos de que estás loca. Hola, chicas. Hola. Hola. Escuché lo que pasó ayer. ¿Cómo están? Fue Soya. ¿Cómo que Soya? Soya fue la ladrona de ayer. Parece que otra vez quiso robar algo. Oleg dijo que no viste al ladrón. Vi sus pantuflas. Soya tiene las mismas. Hay que llamar a papá antes de que se vaya. Será mejor que nos calmemos, ¿ok? Conozco a Soya desde que soy niño. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acusaciones. Pantuflas. Y levántense lentamente sobre los codos. Empujen con las manos por atrás y siéntense en una posición cómoda. Espalda recta. Gracias por su atención. La práctica de hoy ha terminado. Éxito y salud. Lo mejor para ustedes. Namaste. Namaste. Gracias. Namaste. Te lo agradezco. Salud para ti. ¿Qué te pasa? Un tirón. ¿Te duele el cuello? Uh-huh. Oye, tengo hambre. ¿Quieres ir a comer algo? Sí, ok. Yo también quiero comer. ¿Vamos donde fuimos la otra vez? ¿En la esquina? Sí. Sí. Preparan la ensalada César, deliciosa. Y yo pediré un delicioso salmón al vapor. Tu teléfono está sonando. Parece que sí. Sí, hola. Hola. ¿Puedes venir a mi restaurante? ¿Comemos algo? No puedo. Ya acordé con Siusha. Iremos a la floristería. Pues aplázalo. Tengo un vuelo mañana. No puedo hablar ahora. Ella está aquí. Subimos al coche, ¿sí? Lo entiendo. No puedo hacer nada ahora. Nos vemos en casa. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Roman Sergeyevich Polyakov, nacido en el 84. Interesante. Xenia lo sigue. Ahora enviaré un par de fotos más. Oleg, quizás vayamos a los lagos hoy. Deberías venir pescar con nosotros. Oleg.
Mañana tengo un viaje por 5 días. Encuentra lo que puedas. Y luego, ven a mí con los detalles. Esa maldita será pobre después del divorcio. Vamos para allá. ¿Te encuentras bien? ¿Te ayudo en algo? Ya conseguí ayuda. Hacerlo hoy. Mañana a las 3 de la mañana. Bien. Oh, Pasha, ni siquiera vi cómo entraste. Oh, vamos, los pasteles aún están calientes. No, gracias. Bajé por un vaso de agua. Vamos, pruébalo. Estás tan flaco con este trabajo. Tía Soya, con usted no perderé peso. Hola. Hola, Lisa. Prueba los pasteles. Están calientes. No, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Sin conmociones? No. Ya todo está bien. ¿Puedo echar un vistazo? Se ve que sufriste. Pero eres fuerte. Lograste hacer que se fuera. Pasha, ¿no te parece que Soya se está comportando extraño? Hola. ¿Puedes ayudarme a encontrar una disco para mi despedida de soltera? No creí que fuera tan difícil. Sabes que no me gustan las discotecas. Busca en internet. ¿Estás molesto por algo? Solo estoy cansado. Déjame darte un masaje. Diablos. Diablos. Lo siento. Yo olvidé un contrato. Debo llenarlo. Tú acuéstate, yo iré a la oficina, ¿ok? Papá, ¿qué pasa? Debes tocar la puerta. Toc, toc. Qué gracioso. ¿No duermes? ¿Qué escribes? No puedes leerlo, es personal. Bueno, ¿por qué viniste? Papá, ¿qué pasa? Te queda bien. Vamos. Sé perfectamente que Pasha te cubrió. ¿Cómo que él me cubrió? Mi pequeña. Qué rápido que creciste. Ya hasta tienes novio. ¿Y no te opones? No me opongo. Solo si me lo presentas. Tendré que hacerlo.
extrañas a mamá? Mucho. Te armé el bolso. Gracias. Oleg, ¿qué sucede? Nada importante. Tengo prisa. Explíqueme, por favor. Puedo ver que algo está pasando. Sigues alejándome y eso me duele mucho. Duele. Te duele. Yo estoy asqueado. Me tocas, me besas. Y solo quiero darme una ducha después. Explica. Ni siquiera lo intentes, Cristina. Lo sé todo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto llevas acostándote con él? Te pregunté, ¿hace cuánto tiempo llevas acostándote con ese Roman? No me acuesto con él. No me acuesto con él ni con nadie más y tampoco contigo. Porque yo estoy en terapia. ¿En serio? ¿Y pretendes que crea todo lo que dices? Como lo de la boda de tu amiga. ¿Eh? Román es mi ginecólogo y me trata de la infertilidad. No, ahora tú eres la que sufre. Ay, pues muy bien hecho. Ok, supongamos que lo que dices es cierto. ¿Por qué mientes entonces? ¿Por qué mientes sobre eso cada día? Porque soy estéril. Ni siquiera puedes entender lo aterrador que es. ¡Qué vergüenza es no poder darle un hijo a un hombre, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Para qué me necesitas así? Tengo miedo de que este curso se acabe y no sirva absolutamente de nada. Pruébalo. Estos son los corticoides que tomo todos los días con la esperanza de que me puedan ayudar. Román es mi médico. Román Polyakov. Si has investigado y seguro que lo has hecho, sabrás que Román es inmunólogo. Nos conocimos en yoga y él me ofreció su ayuda. Bien. Entiendo.
Yo nunca te dejaría por eso. Es tan pequeña. ¿Ahora Oleg vigilará toda la casa? Tal vez. Después de que entraran a la casa, me llamó y pidió que las comprara. Pero nadie debe saberlo. Él quiere entender qué sucede en la casa. Ok. Nadie lo sabrá. Ni siquiera Igor. E incluso Igor. Así que con estas pequeñas, hoy filmaremos a Zoya. Lindos pendientes, pero tú nunca los usas. ¿O me equivoco? Ahora me los pongo. Tengo 15 años, ¿recuerdas? No me he olvidado de eso. Soy tu tío, no debería olvidar esas cosas. Sasha, se te olvidó que puedes confiar en mí. Puedes contarme. Está bien. Solo estoy buscando mi imagen. Quería pedirle a Lisa que me tomara una foto. No, pues eso hace una diferencia. Seguro que sacan unas excelentes. Gracias. ¿Sí, Pasha? La cámara está instalada, le envié el link. Ok, le echaré un vistazo. No pensé que alguna vez haría algo así. Yo tampoco. Ahora estamos como policías al acecho. Solo faltan las donas. ¿Funcionan todas las cámaras? Todas menos el dormitorio de Oleg. Mira, está saliendo. A su casa. Lástima que no hay cámaras en la sala. Sí, es una pena. Espera. ¿Va a la oficina de Oleg? Diablos. La caja fuerte. Oh. ¿Ella roba dinero? Oh. Zoya. Y parecía una anciana inofensiva. Tal vez vengan por ella. ¿Y ese quién es? No quiero ni imaginar.
Muy bien. Para la próxima semana lo que falta. ¿Cómo que lo que falta? No puedo conseguir tanto a la vez. ¡Cállate, abuela! Para la semana que viene devolveremos todo lo que falta, se lo juro. No deberías callar a tu abuela, mocoso. Deberías besarle los pies. Bueno, vamos. O tendremos que pagar el tiempo del taxi. Tía Soya, no es necesario. Yo los llevo. Oleg abrió la caja fuerte frente a mí una vez y recordé el código. Y pensé que si tomase un poco de ahí, él no se daría cuenta. O sea, cuando Sasha la descubrió por primera vez, ¿usted decidió decir que ella estaba loca? Dios no quiera que pases por esto. Cuando tu único nieto llega todo golpeado, cubierto de sangre. Y no sabes si despertará por la mañana. No esperarás a que le vuelvan a hacer eso. Tía Soya, usted conoce a Oleg hace 30 años. ¿No podía pedirle ayuda a él? Lo pensé. Pero tenía miedo de que fuera a la policía. ¿Y si habría hecho lo correcto y él llamaría? ¿Cómo que llamar? ¿Creen que ellos no tienen su propia gente allí? No viviría ni un día si empiezo a llamar. Todavía no lo puedo creer. Y no es solo lo de robar dinero. Pero asustar a Sasha con el vestido de su madre fallecida es raro. ¿Qué crees que hará Oleg con ella cuando regrese? ¿Qué? ¿Todavía no le echó? Aún no. Cristina decidió que la propia Soya debía contarle. Pidió de no contarle a Sasha. No lo sé, no es normal, lo entiendo. Pero siento pena por Soya. Yo igual siento pena. La deuda sigue siendo del nieto. Sí. ¿Por qué no me dijiste que sería solo una playa? Parezco tonta. Dije que sería cerca de un lago. Sí, cerca del lago. Pero pensé que iríamos a un restaurante y no que estaríamos sentados en la arena. Lo siento. No eres tonta. Eres muy hermosa. ¿En serio? No te preocupes. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola, Oleg. ¿Cómo estás? Bien. Pero de verdad te extraño, en serio. Yo igual. ¿Y Sasha? Bien, probablemente ya esté dormida, pero puedo ir a ver. No, no. Que duerma. No debería haberme ido. El ladrón podría volver mañana, compraré un boleto de vuelta. No, no volverá. ¿Qué? Fue Soya. No quería decírtelo antes de que vuelvas. ¿Soya? Dime qué ocurrió. La atrapamos anoche. Resulta que estuvo robando dinero de la caja fuerte. Su nieto se metió en una historia criminal y ella trató de pagar una deuda por él. Pero no pasó nada a ella. ¿Lo
bien ahora, así que trabaja tranquilo. Estamos completamente a salvo. Ok. Bien, entonces buenas noches. Te amo. Y yo. Qué rico se ve. Pruébalo. Gracias. Es delicioso. ¿Llamarás a Sasha otra vez? ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Qué te preocupa? Se habrá dormido con auriculares, como siempre. Probablemente. ¿Sabes qué? Hay que brindar por Sasha. De no ser por ella, yo... no te conocería. Lo siento. Mejor dame eso. No. Vamos. Está de más. Sobre todo si es Pasha. ¿Por qué dices eso? Solo es un mensaje amistoso. Sí, como digas. Amistosos. Y te mira de forma muy... amistosa. Al igual que yo. Sasha, te traje algo de comer. No quiero. ¿Segura? ¿No beberás nada? No, todavía tengo jugo. Escucha, ¿soy yo o estás aburrida aquí? No, está bien, excelentes amigos. ¿Puedo hacerte una foto? Ok. Ven aquí. Voy. ¿Aquí mismo? Sí. Espera. Pero no bromees. Está bien. Ven aquí. Aquí está nuestra belleza. Viniste desde la graduación. Oye, espera. Solo ignóralas, ¿ok? Quédate, me iré. Oye, espera. Te acompaño. Hola. Hola. Parece que no nos conocemos, ¿verdad? Hola. Soy Yana. Y él es mi novio, Anton. Vlad, es un placer. Y yo, Sasha. Un gusto. Son amigos de Dani, ¿verdad? Pues no. Tan solo vamos de paso, amigo. Nos unimos a la fiesta. ¿Qué onda tu cara? Él me protegió. Sí, algo así. Y te ves muy bien. Gracias. No te preocupes por esas chicas. No saben cuánto vale tu vestido. Gracias. Es cierto. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Te dije que todo estaría bien. Y tú estabas a punto de irte. Ya
salida? No, no puedo encontrar allá. Vamos a buscar. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, pero ¿dónde está Vlad? Vamos a buscar. Espera, esa es Yana. ¿Vlad? ¿Qué porquería es ella? ¿Lo golpeaste? No. ¿Y era necesario? Te acompaño. Vamos. Diablos, ¿cómo pude ponerlo en silencio? Me llamó 8 veces. 8 y no lo escuché. Igor, esto no ayudará. Casi llegamos. ¿Es ella o qué? Sí. Sasha, Sasha, ¿cómo estás? Sasha, Sasha. Tranquila, tranquila. Su pulso es débil. Ella me persigue. ¿Quién? Mamá. Botiquín de emergencias. Aguanta, Sasha. Sasha, está bien. ¿Me oyes? Todo está bien. Ándale. Aguanta. Aguanta, pequeña. Sasha, ella necesita ir al hospital. Hay que llevarla, vamos. Vamos. Con cuidado. Vamos. Entiende que el trasplante se pospuso por lo menos medio año.
Esperé como que por 6 meses. Así es. Necesita ser internada lo antes posible. Cristina. Mi niña. ¿Cómo te sientes? Llama a Lisa. Lisa se está burlando de mí. ¿Qué pelucas? ¿Qué vestido? Soy un payaso para disfrazarme. Pero trató de convencer a todos de que Sasha estaba alucinando. Solo a Leg, para que no le creyera cuando me entregó. Si mentí, salvaba a mi nieto. Lo que usted dice es un asesinato. Su corazón podría fallar en cualquier momento. ¿Cómo está su nieto? ¿Cómo va a hacer con la deuda? No sé. Fui ayer por la tarde. Él no está. No creo que vuelva. Cristina, realmente espero que considere internarla. Sí, entendí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué dijo el doctor? Dijo que sus probabilidades de un trasplante son más pequeñas que antes de que llegaras, Lisa. Pero es mi culpa. Le permití que fuera esa maldita fiesta. Me culparé por eso durante mucho. Pero el hecho de que ella se permitiera hacer eso es solo culpa tuya. Mientras has estado aquí, ella ha estado bajo goteo más que en los últimos 6 meses. ¿Entiendes? Escucha, Cristina. Sasha tuvo un periodo en el que no quería vivir. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque lo vi. Pues genial, ahora quiere hacerlo. Realmente quiere vivir. Solo que ahora tiene menos chances. Lo demás está bien, muy bien, Lisa. Pero bueno. Sasha me pidió que subieras. Lisa, espero puedas explicarle por qué renuncias. Estaban besándose. ¿Puedes imaginarlo? Parece que me invitó solo para burlarse de mí. ¿Sabes qué haría yo? Encontraría su foto más horrible y la colgaría en la pared. Y le lanzaría muchos dardos. Podríamos intentarlo. ¿Lanzarías conmigo? Sasha. Renunciaré. ¿Qué? ¿Por qué? Probablemente porque ya no soy tu maestra, sino tu amiga. Genial. Vive aquí como amiga. Te visitaré. Solo hazte más fuerte, ¿sí? Oh, todavía tenemos que ver el océano. Es por Cristina, ¿verdad?
Sabes, no siempre me agrada a Cristina. Pero hoy tuvo razón. Tenía tantas ganas de que tú te enamoraras de la vida que olvidé lo frágil que es tu corazón. Adiós. Hola. Hola. ¿Vas a alguna parte? Sí, a casa. Renuncié. Entiendo. Déjame ayudarte. No es necesario, no pesa. Vamos, déjame. El taxi está cerca. Cancela el taxi. Gracias. ¿Cuándo viene, papá? En 3 días. ¿Ya le contaste lo que pasó? No contesta. Debe estar muy ocupado, por eso no contesta. Cuando vuelva del hotel, verá nuestras miles de llamadas perdidas y volverá a llamar. Hola, sobrina. Mira, compré algo para ti. Mira esto. ¿Qué es? Ábrelo y lo verás. ¿No quieres? Entonces yo lo abriré. Mira esto. No uso aros. ¿Lo olvidaste? Pues ya tienes 15. Quizá es hora. Sasha, lo lamento. Todo está bien. Puedo ver que no lo está. Debí haber escuchado tu llamada y nada de esto hubiera pasado. Pero no lo hiciste. Así que, ¿para qué hablar de eso? Es cierto. ¿Sabes quién es culpable? Lisa. Cuando ella está a mi lado, es como si algo estuviera pasándome. Y me vuelvo estúpido, distraído. Pierdo cualquier control de mí mismo. ¿Te enamoraste? Tal vez. Son bonitos. Me alegro. Sí.
Soya, cene conmigo. Qué incómodo. Porque es incómodo, soy yo la que invita. Siéntese, siéntese. Yo le sirvo. De hecho, Soya, me gustaría agradecerle por cuidar esta casa durante tantos años. ¿Qué dice? Hice algo terrible. Tuvo sus razones. Pero esta noche debe irse. Oh, ¿pero qué pasa con Oleg? Usted dijo que debía esperarlo. Hablé con él por teléfono y le conté todo. Está muy molesto. Por lo que será mejor para usted y para él que se vaya hoy. Yo abriré. Cristina, es para usted. ¿Cristina Orlova? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? El caso es que su esposo ha muerto. Su cuerpo fue encontrado hace una hora en un barranco. Mis condolencias. Что так нужен мне, чтоб любить тебя, чтоб не лгать тебе, себе ему и ей, никому. Я так хотела полюбить, но где же тело, что хочет жить, и растеряла я. Все, что несла в себе, чтобы отдать тебе, себе, ему и ей, но никому. Ты собери меня из осколков слез, я буду твоим дождем, что моет грех нелюбви. Чуть-чуть, я когда-то спасла тебя, оказалась реваншесу. Acantilado al agua. ¿Puedes creer? Dicen que tomaba pastillas para el corazón. Uno se puede quedar dormido sobre la marcha. Se durmió al volante.
rigor, Cristina. Lo siento tanto, qué desgracia. Gracias, Peña. Sasha, come. ¿Me oyes? Necesitas comer algo. ¿Cómo estás? No fue un accidente. No conduciría si hubiera tomado una pastilla. ¿Por qué se puso al volante? ¿Por qué no me llamó? Creo que esta historia de la fiesta y la muerte de Oleg están relacionadas. Sasha, habla conmigo, por favor. Sasha, ¿quieres hablar conmigo? Parece que me sirvió algo en mi vaso. Luego me desmayé en el auto. Y al despertarme, dolían las piernas y la cabeza. Comencé a buscar a Sasha, pero mis amigos me dijeron qué hice. Y me arrepiento. Muy bien. Pero Sasha tiene otra versión. Te buscaré. Oiga, Pasha. La cámara de Sasha. Désela, por favor. Y dígale que yo lamento mucho lo que sucedió. Gracias por el retrato. Decías que ya no fotografías personas. Fue hace mucho, incluso antes de ti. ¿Alguna vez quisiste morir? Sasha, ¿qué dices? ¿Por qué no? Ya no me queda nadie. Todos me dejaron, incluso tú. Y curiosamente, el fantasma resultó ser más fiel y constante. Sí, Sasha. Una vez, también quise morir. Salía a la azotea y me paraba en el borde. Miraba hacia abajo durante un largo tiempo. Pensé que no merecía vivir porque ella... Ella tenía 6 años. Era sábado. Y como a las 5 de la mañana, subí a la azotea para hacer fotos de la ciudad. Y escucho a Sasha. La habré despertado mientras me preparaba para salir. Podría mandarla a casa, regañarla, decirle que me molesta. Y ella se iría. Pero la luz le daba de una forma tan bella.
ni siquiera te atrevas a pensar en ello. Nunca te dejaré. Nunca te perderé. Es el nieto de Soya. Lo llamé, pero no tiene servicio. A ver. Entonces, hablemos en detalle de todo lo que tenemos. Cristina, me siento mal. Bebé, te entiendo. Ahora te sentirás mejor. Intenta dormir. Cierra tus ojos. Antón vino a la fiesta a propósito para pelear a Vladisasha. Sí, para que no la acompañara a casa. Antón debía llevarla hasta la carretera y apareció el fantasma. Está bien. Vlad se va. Pero el fantasma también la acecha en casa. Además, él sabía sobre el vestido de la mamá de Sasha. ¿Estás segura de que no es Soya? No sé. Yo no estoy segura de nada. Cristina. En principio tiene motivo. Mata a Oleg y a Sasha y ya está. Sería la única dueña de la fortuna. ¿Sí? Pero no. Algo no encaja en todo esto. ¿Cómo se enteró ella de la fiesta? No creo que Sasha se lo hubiera dicho, ni a mí me lo dijo. Cuando Oleg falleció, ella siempre estuvo cerca de Sasha. No sé, tal vez alguien la ayuda. Oye, ¿y las cámaras? ¿Tú instalaste cámaras en su dormitorio? ¿Podemos verlas? Lo intenté ayer, pero Oleg puso una contraseña. Tengo un encuentro mañana. Intentaré averiguar más. Diablos, me duele la cabeza. Necesito aire fresco. Vamos. Este lugar es hermoso. Sí. A veces escapo aquí. Yo te ayudo. Es una vista increíble. ¿Hace mucho que conoces a Oleg? Trabajo para él hace 5 años. Trabajaba para él. ¿Por qué crees que no conduciría si tomara su medicamento? Entiendo que no se debe. Pero eso no detiene a todos. Una vez tuvo un accidente terrible y si yo no lo hubiera visto, él solo no hubiera sobrevivido. Se tomó una pastilla y se durmió al volante. Él juró no volver a conducir al tomarlas. Eso no decía su sangre. Y condujo desde el aeropuerto en un auto alquilado. Así se ve en las cámaras. No lo sé. Mi amigo murió. No solo mi jefe, sino un amigo.
Estoy seguro de que no fue un accidente. No sé por qué. Pero estoy seguro. Despierta, ¿me escuchas? Debes irte para que nadie te vea. ¿Por qué no contesta? Cristina convenció a Oleg de que este tipo la trataba contra la infertilidad y que no fue infiel. Averigüé sobre la clínica y él realmente trabaja y ella es su paciente. ¿Alguna vez la ha visto cerca de esa clínica? El hecho es que no y él realmente no aparece a menudo. ¿Dónde entonces? Le enviaré la dirección. Gracias. ¿Quiere que lo alcance? Daré un paseo. Y algo más, ¿puede obtener acceso a las cámaras? Buena idea. Solo debes enviarme el link. Lo haré. Hasta luego. Cristina, necesito ir al hospital. Cristina. Demonios, ¿cómo puedo saber cuánto más? Disculpa, por favor. Revisaré. No quedó nada. Hola. Buen provecho. Gracias. ¿Nos conocemos? No. ¿Cuál es tu relación con Cristina Orlova? Pues ninguna. Vamos a yoga juntos. ¿Solo yoga? ¿Y qué pasa con su infertilidad? Ah, sí. La trato por su infertilidad inmunológica. ¿Por qué? Ahora con honestidad. Ella no es tratada de nada. ¿Qué los une? ¿Qué los relaciona? Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Corticosteroides. ¿Para qué? No tengo idea. Sabré si intentas contactarla. Buenos días. No disponible. El suscriptor no está disponible temporalmente. ¡Diablos!
¡Maldito! ¿Averiguaste algo? Sí, Cristina ha estado consiguiendo corticosteroides durante 6 meses sin receta. ¿Para qué? Yo no tengo idea. Pero esto es algo sospechoso. Escucha... ¿Y si no es para ella, sino para Sasha? ¿De qué hablas? Quizá la está matando con esas pastillas. Es Cristina. Hola, ¿por qué tan nerviosa? Es Cristina, ella estuvo aterrorizando a Sasha y ahora ¿qué tiene está que ver, matándola? Cristina. Hay que llamar a la policía. Espera, espera, espera. Siéntate en el auto y cuéntame todo con calma. Estás nerviosa. Ok. Vamos. Escucha, acabo de... El otro es Igor. ¿Qué? Igor ayuda a Cristina, ellos son amantes. ¿Me oyes? No te veas con él para nada. ¿Me entiendes? Soy Cristina, la esposa de... Lisa, ¿por qué estás en silencio? ¿Lisa? Vamos, siéntate. No te preocupes. Desaparecieron las fotos. Ya veremos qué hacer. Te devolveré las llamadas de Yusha. Cuidado a las piernas. Carajo. ¿Quién llamó? Mi agente. Saryosha. ¿Lo puedes creer? Tengo un agente. Tengo unos problemas con un stock de fotos. Él lo está resolviendo. No tiene importancia. Interesante. ¿Qué pasa con Cristina? Creo que yo también vi un fantasma. Y por alguna razón pensé que era Cristina. Pero ya me calmé y entiendo que todo esto es una tontería. Iré a casa y me daré un baño caliente. Y estaré buscando un buen psicólogo durante toda la noche. Parece que la puerta está bloqueada. Igor, ¿dónde me llevas? Te llevo a casa. Dijiste que tomarías un baño.
Quédate en el auto. Puedo ir sola. ¿Por qué? ¿Quién te llamó, Lisa? ¿Qué? ¿Que quién diablos te llamó? ¿Basha? Pues sí, Basha. El perrito de Oleg. Es un buen tipo, pero es muy, muy terco. Observa. Justo a tiempo. ¿Estás en casa de Igor? Todavía no, pero ya estaremos pronto. Déjala en paz, idiota. Si le sucede algo... Te juro que te arrancaré la cabeza, ¿entendiste? Sí, claro. Como tú digas, Pasha. Si necesitas algo, ven y tómalo. Si llamas a la policía, Pasha, la mataré. De verdad lo haré. Lisa, Lisa, Lisa. No debiste meterte en esto. Es una porquería. ¿Cómo voy a resolver esto ahora, Terminaste. Terminaste. Déjame ir. ¡Alto, alto, alto! ¡Te dije que basta! ¡Suéltame, por favor! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir, por favor! Cuidado con la cabeza. ¡La cabeza! Dame la mano. ¡Dame la mano! ¡Te lo ruego, por favor! ¡Tu mano! Levántate. Vamos. No hay problema. Obedece y no te dolerá. Diablo, Sasha. Cristina. Mantente tranquila. Sasha. Sasha, no te muevas, no te haré daño. ¡Oh, diablos! ¿Qué me harás? Aún no lo sé. Por favor, llama a Cristina. Dile que deje ir a Sasha. Ya es tarde. Tiene 15 años, Igor. Es tu sobrina. Ella te ama como a nadie más. Por favor, llama a Cristina. Te dije que no puedo. Sasha está muriendo de igual forma. Y ella está sufriendo. Si tuviera una oportunidad de salvarla, solo una, ¿crees que no lo haría? Tiene una oportunidad, la tiene. Es solo que Cristina le inyecta esteroides todo el tiempo. Ella mata su corazón. Por favor.
Por favor, llámala. Por favor, te lo ruego. Por favor, escúchame, te lo ruego. No. Cristina hace esto para que Sasha no sufra. Tú quieres ver a tu mamá y a tu papá, ¿no? Te dejaré ir con ellos. ¡Igor! ¡Llama a Cristina! ¿Eso es gasolina? No. No, Igor. Por favor. Ya, cállate. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya está aquí! ¡No! ¡Maldito! ¡No! Llegó tu novio. No, por favor, no lo hagas. No lo hagas. No. 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 Por favor. Es necesario. ¿Cómo estás? Todo está bien. Todo está bien. Dame el teléfono, por favor. Hay que llamar a la ambulancia, Pollo. Hola. Hubo un intento de asesinato. Necesitamos una ambulancia urgente, por favor. Rechnaya 22. Puede que requiera internación. Es un paro cardíaco. Sí, pero que sea rápido. Я распыляюсь, как пыльца, не видя света. В твоих глазах что так нужен мне, чтоб любить тебя, чтобы не лгать тебе, себе, ему и ей, никому. Я так хотела, Саша, полюбить, но где же все, что хочет жить, и растеряла я все, что несла в себе, чтобы отдать тебе, себе, ему и ей, но никому. Алексей, descarga. Ты собери меня из осколка слез. A un lado. Igor Orlov,
y usted en una relación íntima. Decidieron matar a su marido y su hija. ¿Por qué? ¿Para tener su fortuna? Eso no es cierto. No es cierto. Yo amaba a Oleg. Lo amaba mucho. No es cierto. Oleg, antes de salir de viaje, puso cámaras en su casa. Y una de ellas estaba en su dormitorio. Y hay una grabación de su conversación telefónica con Oleg en la noche de su asesinato. Oleg le dijo que todavía estaría en su viaje de negocios, pero él mismo compró un boleto de regreso. ¿Por qué? No sé. Porque él mismo vio la grabación en una de las cámaras. Dime qué ocurrió. La atrapamos anoche. Resulta que estuvo robando dinero de la caja fuerte. Su nieto se metió en una historia criminal y ella trató de pagar una deuda por él. Pero no pasó nada a ella. No está bien ahora, así que trabaja tranquilo. Estamos completamente a salvo. Okay. Bien, entonces buenas noches. Te amo. Y yo. Luego él llegó a la ciudad, alquiló un auto y fue directamente con usted. Ahí fue donde lo mató. Qué estupidez. Así es, vino a verme. ¿Para qué? Para decirme que soy una porquería y golpearme. Lo dijo, me golpeó y se fue. ¿Y usted ni siquiera le respondió? Tenía el corazón débil. Jamás me permitiría ponerle una mano encima. Escúcheme. Su ataque sí comenzó en mi casa. Él tomó su pastilla. Yo le di agua. Nada más. Él tomó su auto y se fue. Al parecer, en el camino perdió el control y pasó lo que pasó. Ya ha sucedido antes. Los forenses hallaron rastros de su sangre en la mesa de su casa. Oye, hola. ¿Cómo pudiste? ¿De qué hablas? ¿Eres mi hermano? ¿Hace cuánto se acuestan juntos? Espera. ¡Contéstame! ¿Por qué mejor no hablamos? ¡Tranquilos! Quítame las manos de encima. Ok. ¡Ahora! Las estoy quitando. Ya no me toques. El corazón. El corazón. Traeré agua. Toma. Mejor. ¿Qué porquería eres? ¿Qué porquería eres? Te voy a destruir, te aplastaré. Escúchame, Oleg. Los aplastaré a ambos. Me divorciaré de ella y no recibirá ni un centavo jamás. No verá ni un centavo. ¡Qué porquerías! Y lárguense a vivir como quieran. Thank you.
No sabía nada al respecto. Obvio que no lo sabía. Tampoco sabía quién aterrorizaba a su hija, usando el vestido de su difunta madre. Ustedes han probado nuestra relación con Igor, lo admito, sí tuvimos un romance. Pero yo no sabía nada sobre la muerte de Oleg, ni sobre esa fiesta. Debemos recordarle que tenemos el video de las cámaras. ¿Por cuánto tiempo aterrorizó a Sasha? Seis meses. ¿Por qué llamó a Sasha Orlova la noche de la fiesta? Porque soy su tío. Ok, parece que no me entendió. Ok, hagámoslo de nuevo. ¿Por qué llamó a Sasha Orlova la noche de la fiesta? Tú nunca llevas aretes. Ahora me los pongo. Vamos, cuéntame. Solo estoy buscando mi imagen. Ahora, siendo honesta, ¿a dónde vas? Bueno, si yo estuviera planeando ir a algún lado, ¿me delatarías? ¿Me crees capaz de algo así, Sasha? Por supuesto que no lo haría. ¡Gracias! Solo necesito saber dónde y con quién estás. ¿Comprendes? Solo que es mañana. Y no sé qué hacer con Lisa. No quiero decirle. No diremos nada en absoluto. Yo me encargo de ella. ¡Gracias! ¡Voy a ir a una fiesta! ¡Voy a ir a una fiesta! ¡Por primera vez! ¡Gracias, tío Igor! Entonces usted le contó sobre eso a Cristina y luego... ¿Pagó la deuda del nieto del ama de llaves a cambio de... ¿de qué? ¿Para que él pueda ir a la fiesta? Llegamos a un acuerdo con usted. Baje la pena de Cristina. Y usted fue quien inició la relación entre Lisa Vlasova e Igor, ¿no? Y hacer que el hombre que ama se acueste con otra mujer... ¿Y todo eso por el dinero? Por supuesto que... Igor está sorprendido. Cuando se enteró de que matabas a una niña a sangre fría, la cual puede sobrevivir.
Bebé, tú podrás. Gracias. Su atención, por favor. Escuchemos a nuestra joven talento, Sasha Orlova. Buena suerte. Gracias. Dedico esta exposición a mis padres y también a mi hermana Lisa. Pasé por un periodo muy difícil en mi vida, pero todo lo malo que me sucedió fortaleció mi corazón. Por eso con mis obras quiero decirles, nunca se rindan. Todo, incluso lo peor que puede suceder, los hace más fuertes.